Beatriz Bost fue una historiadora argentina especializada en la historia de su provincia natal, Entre Ríos, y en la del primer presidente constitucional de su país, Justo José de Urquiza. Se recibió de profesora especializada en Historia y Geografía en la Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales de la Universidad Nacional del Litoral. Fue profesora titular y posteriormente rectora del Instituto Nacional del Profesorado de Paraná. Fue también profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNI. Fue exonerada de sus cargos en el año 1949 por considerarse la opuesta al peronismo, por un decreto firmado por el ministro Óscar Ivanisevich. Recuperó sus cargos durante la Revolución Libertadora. En 1965 fue incorporada como miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia, de la cual fue miembro de número de desde el año 1986, siendo la segunda mujer en alcanzar ese sitial. Fue también miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de Madrid, de las Academias de Historia del Perú, de Bolivia, de Puerto Rico, del Paraguay y de Venezuela, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, y del Instituto Histórico y Geográfico Brasileiro. Falleció en la ciudad de Buenos Aires en junio de 2013, a los 101 años de edad. Su biblioteca personal con alrededor de 15.000 volúmenes la dejó como legado a la Biblioteca Provincial de Entre Ríos. Durante su carrera recibió premios y distinciones en su país y en el extranjero: la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, la Pluma de Plata del Pen Club Internacional, reconocimientos acordados por la revista Todo es Historia, la Fundación Conex, la Fundación Rotaria Femenina, el gobierno de la provincia de Entre Ríos y la Cámara de Diputados de esa provincia.